Nosotras las mujeres generalmente vamos y nos hacemos un Papa Nicolau. Yo tengo entendido que a través del Papa Nicolau nosotros podemos detectar. Las niñitas que son más jóvenes, ¿cuándo deben hacerse el Papa Nicolau? ¿Es cuando tienen su primer acto sexual o cuando empiezan a tener una vida? Sí, es importante que toda mujer que comienza su relación sexual se considera que al año, ¿sí?, debe consultar al ginecólogo, hacerse un Papa Nicolau y una colposcopia. Son los métodos por excelencia para detectar esto. No solamente el Papa Nicolau, sino el Papa Nicolau junto con la colposcopía, que es el estudio y visualización del cuello uterino. Pero con el Papa Nicolau, ¿podríamos detectar que hay un virus papiloma, por ejemplo? No detectamos el virus, lo que detectamos es el daño que el virus genera, que es lo que podemos tratar. No hay un antibiótico para matar el virus. ¿Pero hay tratamiento? Hay tratamientos para las lesiones previas al cáncer y para el cáncer hay tratamientos. De hecho, hay tratamientos muy novedosos y muy nuevos, por ejemplo, la utilización del láser, ¿sí?, que disminuye muchísimo la progresión y da muy buenas tasas de curación. Hay un cono también, que no es menos invasivo. Sí, se puede hacer un cono láser o un cono como no común, ¿sí? Pero esos ya son para lesiones más avanzadas. Claro, por eso. Lo ideal es detectarlo antes, tratar esas lesiones previas antes de que evolucione un cáncer. Y por lo mismo es tan importante la rigurosidad respecto del Papa Nicolau, hacérselo regularmente para poder detectarlo a tiempo. Las personas que llegan a un cáncer son porque han fallado los controles. Lo importante es un diagnóstico precoz para un tratamiento oportuno. Es lo más importante de todo. Olvídate la cantidad de gente que nos está enviando mensajes, Ignacio, que quiere tus respuestas. Patricia es una de ellas y nos dice a través de Instagram: ¿hasta qué edad se debe hacer exámenes de prevención de cáncer mamario y cérvico-uterino, Ignacio? Qué buena pregunta. ¿Hasta qué edad? Hasta que nos vamos. Toda la vida. Claro. Toda la vida. Es cierto que algunos aconsejan que después de una cierta edad, después de los 55 años, se puede hacer controles de Papa Nicolau y colposcopia un poco más espaciado. Desde mi punto de vista, me parece que es un estudio sumamente sencillo, sin generar ninguna molestia para la mujer y que, bueno, nos permite detectar cualquier anormalidad, porque hay algunos cánceres, como el cáncer de vagina, que son muy raros, pero que son sumamente agresivos. Claro. Entonces, no perdemos nada. Uno de los datos de oro, como para tratar de generar conciencia, es la cantidad de personas que da cuenta, finalmente, que mueren a partir de este mal. Sí. Es la sexta causa de muerte en nuestro país de mujeres. ¿A qué señales, a qué síntomas hay que poner atención, hay que fijarse para poder dar cuenta de la detección de la enfermedad? Sí, eso es también muy importante recalcarlo, porque los cánceres de cuello uterino, ¿sí?, dan síntomas muy tardes, ¿sí? Cuando ya dan síntomas, ya tenemos pocas herramientas, pocos tratamientos. Mira, ya es tarde. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, no quiero asustar al televidente, pero por ejemplo, si tienen sangrado con las relaciones o un flujo muy feo, ¿sí?, puede ser un indicio. A ver, la mayoría de los sangrados con las relaciones y del flujo feo no son por cáncer, son por cosas benignas, ¿sí? Pero cuando el cáncer es avanzado puede generar eso, sangrado con las relaciones, dolor con las relaciones y un flujo feo, ¿sí? Tengo una pregunta: si una persona es rigurosa, aquí hay campañas contra hacerse Papa Nicolau y todo, y una vez al año, ¿estamos a tiempo si llega a aparecer que podamos revertir la situación? Sí, tenemos herramientas fantásticas, como te dije, como el láser, que permiten curar antes de que esto avance. Es cierto que hay muchas campañas en todo el mundo de Papa Nicolau y colposcopía, pero la gente que realmente se hace los controles son pocas. Sí. ¿Sí? La mayoría de las mujeres de cualquier nivel sociocultural, desde los más altas a los más bajas, no se realizan controles. Lo más importante en este tema es enseñar a la gente, es educar. Mientras más eduquemos, mayor probabilidad tenemos de tener éxito ante esta enfermedad. Por eso está el ginecólogo Ignacio Lares hoy día aquí en el programa de Vita Clinic. Tenemos un mensaje con pregunta para ti, Ignacio. Lorena Garrido: si una mujer tiene una histerectomía total, ¿puede adquirir el virus del papiloma humano? Gracias por responder. Besos para ti, Lorena. Qué buena pregunta. Bien, Lorena. Sí, uno puede contraer, porque es por contacto de pieles. La histerectomía es cuando quitamos, por ejemplo, acá que tenemos justo la imagen, quitamos, ¿sí?,
todo el cuello, es todo el cuerpo del útero. Perfecto. Y a veces se puede quitar también el cuello o se puede dejar. Cuando es total, quiere decir que se saca todo el útero. ¿Útero todo? Todo. Perfecto. No se deja, o sea, este es el cuerpo del útero y lo que estamos acá viendo, esta parte de acá es el cuello de útero. Sí. ¿Sí? Que está en contacto con la vagina. Cuando hay un retiro del cuando útero. Cuando quitamos de la mujer. Esto, obviamente que la mujer no va a tener cáncer de cuello uterino porque lo hemos extraído, pero sí puede tener cáncer de vagina, que es raro, y cáncer de vulva, que también es por el virus del papiloma, y que estamos viendo con mayor frecuencia este tipo de cáncer de vulva, que es cómo se manifiesta muchas veces por picazón. La mujer tiene picazón. Y lo confunde con otra cosa. Lo puede confundir con otra infección, cosa. Con un... Tal cual. Y la mayoría de veces, obviamente, como le digo, la picazón no es por un cáncer de vulva. ¿Sí? Claro, es por otra cosa. Puede ser honguito, un hongo, o alguna infección por una bacteria, que es muy simple. Pero hay que tener en cuenta si hay picazón y a veces puede haber algunas manchas. ¿Sí? O algunos tipos de verruga que no son como las verrugas genitales, sino son otro tipo de verrugas que pueden dar inicio a un cáncer. O sea, ¿sí? Aunque no tengan útero, igual control. A mí el tema de las verrugas me dejó un poco para adentro. ¿Cómo diferenciar una de otra? ¿Dónde se ubican en general? Ahí hay un tema. Bueno, la ubicación puede ser en los genitales, en cualquier parte. ¿Sí? Tienen algunas características, se llaman condilomas acuminados, tienen como si fueran cresta de gallo, ¿sí? Como si fuera la cresta de un gallo con pelitos. ¿Ya? Ese es como la verruga más común, más común del virus. Pero ojo, porque hay otras que no son tan común y que, pueden ser. Y un error que suele cometerse es que se ponen cremas, ¿ya? Algunas con corticoides, y eso empeora la cosa. Es como que el corticoide alimenta el virus para que el virus se vuelva más agresivo. Mejor un cuerpo no extraño, colocarse un cuerpo extraño, crema. Doctor, inmediatamente. Doctor, sí, claro. Hombre y mujer. Hombre claro. Y mujer. Aló, Ignacio Solares, altero. Ahí estamos. Oye, nos llega un audio de WhatsApp, Doc, que queremos compartir contigo y con nuestro público. Dice así, atención. Hola, soy Erika. Me gustaría saber si el papiloma vuelve de nuevo. Yo tuve un NIE 3, me hicieron un cono. Esto fue hace 5 años atrás y me gustaría saber si nuevamente esto vuelve. El pap me lo hago periódicamente. Muy bueno su programa. Saludos a todos. Bien. Saludos. El virus, como les dije, la mayoría de veces se activa, ¿sí? Genera un daño y puede volver a dormir, ¿sí? Es cierto que hay un porcentaje de toda la gente esta que está infectada que hace lo que se denomina clearance viral. ¿Qué quiere decir? Clearance viral. El cuerpo, el sistema inmune, nuestras defensas son tan fuertes que terminan echando al virus. Eso se denomina clearance viral. Hay un porcentaje de personas que lo hacen. ¿Sí? Pero el otro porcentaje no, lo llevamos con nosotros hasta la tumba sin que nos genere nada. En el caso de ella se hizo un cono. Hay que seguir controlando. Sí, si ella se cuida, tiene relaciones sexuales con precaución, sí, mantiene su sistema inmune, ¿tendría menos probabilidades de hacer otro más? Ni hablar. Okay. Obviamente que si se mantiene con los controles y tiene algunos recaudos, es probable que no le vuelva. Okay. Oye, doctor, ¿sí? El cáncer cervicuterino, sí, ¿es una enfermedad muy silenciosa o da señales, da algunas muestras? Sí, un poco lo que decíamos. Cuando da muestras, es tarde. Es tarde. ¿Sí? Lo más importante son los controles periódicos. ¿Sí? Cuando da síntomas, suele ser tarde. O sea, tenemos herramientas, pero ya las tasas de curación no son tan buenas como cuando lo detectamos cuando arranca. ¿Y qué tan rápido puede avanzar? Porque si el examen debiese ser cada 12 meses, una vez al año, ¿qué tan rápido puede avanzar? Si una mujer se salta un año, ¿la enfermedad se puede desarrollar con potencial? Mira, lo que se ha visto es que suele tardar varios años. Lo que pasa es que es como te digo, va siendo como escalas previas, como pasos previos antes de que desarrolle el cáncer. Lo importante es detectarlo en esas escalas previas, en esos pasos. Pero más o menos se dice que entre 5 y 10 años tarda una mujer con predisposición, con el virus y un montón de cosas, en hacer un cáncer. ¿Sí? Perfecto. Entre 5 y 10 años. Pero esto es un poco mentiroso, porque se ha visto que hay algunas mujeres que su sistema inmune es tan débil que va salteando etapas. ¿Sí? Entonces, lo importante es una vez al año concurrir y hacerse los controles y quedarse tranquilos.